El candidato a diputado federal por el primer distrito, Miguel Ramón Martín Azueta, de la coalición Por Quintana Roo al Frente, aseguró que con el voto ciudadano legislará 3 años en el Congreso de la Unión con permanencia cercana en Quintana Roo para seguir creando y fortaleciendo proyectos que permitan una mejor vida para los quintanarroenses. Y aunque bien sabemos que Martín Azueta no va a ganar las elecciones, sus palabras sobre legislar desde Quintana Roo resultan risorias. Porque, suponiendo, y aclaro, suponiendo que llegara a ganar, ¿cómo piensa hacer propuestas en beneficio de los quintanarroenses cuando es bien sabido que él solo vive para los lujos y comodidades? Y que cuando va a la Ciudad de México es solo para hacer compras. Por otro lado, dijo tener la confianza de la gente, pero la gente lo recuerda como el presidente municipal de los escándalos y abandono del municipio, a lo que aprovechó la última semana para hacer campaña y pegarse a la candidata a reelección, Cristina Torres. Vaya fichita la que recurre. De los dos, no se sabe quién es peor.